Yo haré caso a la presidenta y haré la intervención desde mi escaño. Algunos grupos tenemos pocas oportunidades y poco tiempo de hablar aquí en el Pleno. Por eso indigna cómo malgastan algunos sus preguntas y sus intervenciones. Por ejemplo, esta derecha bronca e irresponsable que hace una semana sus propuestas no pasaron de la corbata negra de Casado y la Venezuela de Abascal y Vox. Y hoy más de lo mismo, muchos reproches y ni una sola propuesta. Señor Casado luce corbata negra, el señor Abascal y todos los de Vox, las pulseritas o otras cosas con la banderita. Pero no nos engañemos, no les interesa ni España ni los españoles, ni los pactos responsables por todos los ciudadanos. A esta derecha hipócrita solo le interesa una sola cosa, el poder. El poder. Tumbar cualquier gobierno que no sean ellos, para hacer lo que ya hicieron en la crisis. Recuerda, señor Casado, usted ya era diputado, votar todos los recortes que se hicieron, votar ser el Robin Hood de los bancos, 65.000 millones, y de los poderosos, amnistía fiscal. ¿Recuerda, señor Casado? Por cierto, los bancos podían hacer un esfuerzo. El año pasado ganaron 13.500 millones y este año podrían hacer un esfuerzo. Y a las empresas y a los autónomos que tienen algún retraso en los pagos, podrían no cobrarles esos intereses superiores al 20%. Señor presidente, vamos a votar nuevamente que sí, por responsabilidad. Aunque la gestión sigue habiendo errores, esta misma semana algunos y de bulto. Celebramos la rectificación con los niños, no tenía sentido. Celebramos además que se haya tenido en cuenta una propuesta de compromiso, la que le hicimos hace 15 días aquí de regular el precio del material sanitario o la que le hicimos al ministro de los trabajadores en prueba. Hoy también tenemos cuatro propuestas para sumar, para ayudar. La primera, que sí, que se permita seguir licitando obra telemáticamente, que no se interrumpan en eso los plazos administrativos para que se pueda abordar ya, cuando termine, cuando se salga, todas las obras. Igualdad de financiación autonómica. Una misma financiación por habitante. Estamos viendo la importancia capital que están teniendo las comunidades autónomas y algunos no tenemos los mismos recursos. Por eso les pedimos igualdad. Tercero, rescatar a los artistas y al sector cultural. Es un sector que cotiza por días, por horas y a veces no pueden acceder a esa prestación extraordinaria. Y cuarto, no poner tope, ese tope del 20% de los superávit, para que puedan gastar los ayuntamientos en toda la resolución de esta crisis. Y una petición, que estas propuestas se puedan votar por separado. Acabo. Señor presidente, haga que la liquidez llegue a empresas y autónomos. Nos llegan quejas de que no está llegando. El señor Sánchez, el presidente, ha hablado de la sanidad y ha hablado de reconstruir y reforzar. Yo añadiría un verbo más, blindar. El otro día se lo dije, a que no hay, a que no se atreven a blindar la sanidad pública. A la primera cucharada mosca, esta misma semana, Ciudadanos y el PP han impedido que se discutiera una moción en la Diputación de Alicante que pretendía hablar sobre el blindaje de la sanidad pública, porque era política. Pues claro que era política, su política, nuestra política. Acabo. En estas crisis la gente saca lo mejor y lo peor. Algunos, la gente en sus casas, está sacando lo mejor. Mensajes de ánimo. La derecha, todo lo que nos llega desde la derecha son mensajes de odio y de reproches. Háganselo mirar. Muchas gracias.